Amigos de Vamos Deportes, vaya partidazo de semifinales que vivimos en esta cancha del Estadio Azteca. Pletórico, lleno, completamente de aficionados azulcremas. Aproximadamente 2.000 o 3.000 vinieron desde la Sultana del Norte. El primer tiempo fue de Rayados, llegadas claras, pero no pudieron concretar. En la segunda mitad, Osvaldo Martínez hizo la diferencia. Ese jugador que se ha echado al América al hombro y sin tantos reflectores y sin tantos dimes y diretes, el número 10, el paraguayo, está convertido en el referente del equipo de Nacho Ambriz. Los directores técnicos hablaron. Antonio Mohamed regresó a esta sala de conferencias donde el micro no servía y también varias cosas. Aclaró que se van tranquilos y le mandó un mensaje a toda la afición regiomontana que espera la remontada en Guadalupe. Sí, obvio que sí, nosotros estamos muy vivos, es un gol solo en nuestra casa. Así que tenemos mucha fe en que vamos a ganar el partido con nuestra gente. La gente sabe que el equipo va a dar vuelta a la serie y necesitamos el apoyo de la gente, que es el jugador número 12. Nacho Ambriz más o menos quedó tranquilo. Sí tienen ventaja, pero le va a hacer a sus jugadores pensar que están 0-0 y que tienen que ir a ganar allá a Monterrey. Y lo de Rubén Sambueza, la ropa sucia se lava en casa. La lectura es que tenemos que ir pensando que no vamos ganando, tenemos que ir pensando que vamos 0-0, que la posibilidad de meter un gol nos abre también un panorama favorable, pero digo, ante un equipo contra Monterrey no puedes pensar que 1-0 es ventaja, tenemos que estar muy concentrados, tenemos que otra vez que jugar a tener orden, tener intensidad, ser contundentes en las ocasiones que tengamos, porque te reitero, por ahí bien lo dicen los números de Monterrey, es el equipo que más goles ha hecho. Se fue entre Rubén y yo lo que hablamos, ahí se queda, no te puedo comentar más. Y bueno, son las decisiones que uno como entrenador tiene que tomar y creo que hoy pues el equipo juega muy bien. El sábado, que ninguno de los dos equipos se guarde nada, sin especular, a dar un grandísimo espectáculo en el terreno de juego. América hoy duerme con una ventaja de 1-0. Desde el Estadio Azteca, para Vamos Deportes, Jesús Román Rodríguez. En nuestro canal de YouTube, Vamos Fútbol, pueden encontrar más videos sobre sus jugadores y equipos favoritos. Suscríbanse ya y participen en Vamos Fútbol.